El actual territorio de Marruecos es uno de los lugares más antiguos del planeta. Ha estado poblado desde tiempos de la prehistoria. Tan así que por lo menos desde el año 8000 a.C. encontramos vestigios de origen de los seres humanos. Marruecos, país fascinante, donde brillan con majestuoso fulgor los más místicos pueblos y ciudades. Marruecos, lleno de leyendas, lleno de calor humano, y una de sus ciudades del sur, Ouarzazate. Esta ciudad se fundó en 1920 durante el protectorado francés y tiene una extraordinaria ubicación en el cruce de caminos. ¿Por qué es tan importante Ouarzazate? Porque ahí está el complejo multitecnológico de energía renovable más grande del mundo. Porque ahí encontramos un antiguo pueblo amurallado detenido en el tiempo. Porque ahí está la meca de cine de todo África. Porque es la puerta al desierto. Porque está al pie de los montes Atlas. Sí, todo eso es Ouarzazate. Se yergue enigmática y a veces soberbia. ¡Qué combinación! Una ciudad nueva junto a un pueblo antiguo. Esta imponente ciudad es la que hoy visitaremos, Ouarzazate. Amaneciendo Ouarzazate, a la puerta del Sahara. ¿Volé de Casablanca para acá? A las 3 de la mañana llegué a este hotel y estamos a punto de ir a la planta solar más importante de todo el planeta. Ahí descubriremos secretos mejor guardados. Y Ouarzazate, una ciudad mágica. Acompáñenme. No estábamos seguros si seríamos bienvenidos en la planta de energía solar más grande de África, localizada también en Ouarzazate, pero al obtener la respuesta positiva, nos invadió la emoción. Ahí conocimos la planta de energía termosolar de Noor 1 y Noor 2, y el complejo multitecnológico más grande del mundo. Tenemos 4 plantas, la Noor 1 y Noor 2, donde estamos ahora, son plantas de energía solar de concentración que utilizan la tecnología de colectores cilindro parabólicos. Luego Noor 3, que está en el lado norte del complejo, utiliza la concentración también, que es CSP, pero con solución de torre. Y luego tenemos la última planta, que es Noor 4, que utiliza la tecnología fotovoltaica. Es la que todos conocemos. Exacto. Ahora, estos de acá son los que pueden rotar, ¿verdad? Exacto, exacto. Siguen el movimiento del sol de forma automática. La empresa Masen no deja de lado a las comunidades, sino que les brinda electricidad gratuita. Les construye escuelas, canchas de fútbol y kilómetros de caminos y autopistas del primer mundo, lo que llamamos responsabilidad social empresarial. Y para colmarlo todo, Masen les facilita su locomoción y comunicación con las grandes ciudades. En 2009 se vino la estrategia marroquí solar, el plan solar marroquí, que vino de Su Majestad el Rey, la visión de Su Majestad el Rey Mohammed VI. Y en 2010 se creó Masen y se empezó a hacer los proyectos. Se eligió Ouarzazate como primer complejo y en 2013 se empezó la realización de la primera planta, que es Noor 1, donde estamos ahora mismo. Admiro a tu rey. Realmente he escuchado tantas cosas buenas de él, pero esto es impresionante, verdaderamente impresionante. Lo que fue un verdadero deleite fue visitar el hogar de uno de los trabajadores de la planta, un hombre con una gran sonrisa, calidez humana y muchas ganas de tomar el té con nosotros. Me han contado, ¿verdad?, de que él vivió aquí desde niño. Antes de construir esta casa vivía con sus padres, pero gracias a su trabajo en la energía solar ha podido conseguir su propia casa. ¿Y de qué es su trabajo? Digamos, cuando usted trabajó en la planta solar desde el 2013, ¿qué hacía? Con una empresa española, en Noor número 1.
Ajá, y después, en la segunda fase, trabajó también con otra empresa, pero también española. Dice que es muy feliz por haber trabajado en la planta solar, porque ha cambiado la vida de los habitantes del pueblo. Bueno, perfecto. Pues muchísimas gracias. Shukran. Regresamos después de una trivia y corte comercial. Trivia. ¿Qué encontramos a la par de Ouarzazate? A. Un zoológico. B. Un pueblo amurallado de antaño. C. La ciudad de los dioses. La respuesta después del corte. La respuesta a la trivia es la B. A la par de Ouarzazate encontramos un pueblo amurallado de antaño. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Podríamos decir que Ouarzazate es una ciudad nueva que se fundó en 1920 durante el protectorado francés. Hay quienes dicen que fue la amistad de Tami, el Klawi, con los franceses, lo que influyó para que se creara aquí la ciudad. Latifa, esta es una tienda enfrente de la Kashwa, ¿correcto? Sí, sí, estamos aquí en un pequeño, o sea, un mercadito, pequeño sí. Mercado, que está enfrente de la Kashwa, que está en la ciudad de Ouarzazate y se llama la Kashwa de Taourirt. ¿Y por qué se llama Kashwa? Se llama Kashwa porque, bueno, el sentido de la palabra Kashwa es una fortaleza, es un castillo fortificado. Entonces, en Marruecos decimos una Kashwa a una fortaleza. Y le damos el nombre Kashwa porque por dentro los techos están hechos con vigas y cañas. Y la caña en árabe es Ksab. ¿De dónde viene la palabra Kashwa? Al-Kasaba, porque contiene caña, contiene Kashwa, o sea, Ksab, en la construcción, en los techos suyos, como aquí, por ejemplo. O sea, como dentro, aquí no, pero como dentro. ¡Ay, me encanta! Es que esto es fascinante, alucinante. ¿Seguro? ¡Qué maravilla todo lo que uno encuentra por acá! ¿Seguro? ¿Y eso qué es eso que está ahí? ¡Qué ¿dónde? Cosa más maravillosa! Esto. Sí, ¿qué es? Me parece que se usa. ¡Wow! Se usa para los camellos o dromedarios. ¿Dromedarios? Me parece. ¿Yelma? No, este es para la persona. O sea, se llena de agua. ¡Ah! Se llena de agua. Es con piel. Y no sé. Y cuero, y se llena de agua. Y estos collares. ¡Ay, qué divino este! Son joyas. Este me gusta, sí. Qué lindo. Todos estos son collares, bereberes. ¿Bereberes? Sí, todos. ¿Y cuánto valen oro este? ¿En oro cuánto? 2000. ¿2000? Sí, todo el argento. ¿Cuánto es? ¿En euro cuánto? ¿En euro? ¿Mitil oro? ¿Mitil oro? 200 euros. Ah, ¿y estas cómo es que se llaman? Las babuchas. Las babuchas. ¡Qué lindas las babuchas! ¡Uf! Sí. ¡Ay, esta me gusta! Sí. Esta ¡qué linda, sí. Linda! Sin adornos, aquí es para hombres. ¿Y esto es solo para cuando uno se despierta en la mañana o puede caminar en la calle con esto? En la zona también caminan con esto en, ¿sí? En el campo. ¡Sí! En el campo caminan con esto en la calle. Fue durante el periodo colonial francés que Ouarzazate creció de forma considerable como ciudad de abastecimiento, siendo también un centro administrativo y sirviendo como centro de aduanas. Y lo más fascinante de Ouarzazate es que existe a la par de un pueblo amurallado de antaño, hecho de adobe. Vamos a conocerlo. Haït Ben Haddou. Eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Es lo que estamos buscando, es lo que venimos descubriendo. Mira, allá está Haït Ben Haddou. Impresionante.
patrimonio de la humanidad, ¿no es cierto? Sí, patrimonio de la humanidad. Y aunque estemos a 2 grados de temperatura, uno quizás, no se imaginan la emoción que estamos sintiendo de descubrir Hayat Ben Haddou. ¡Wow! Es una fortaleza, es una como ciudadela. Un pueblo fortificado. Metido adentro, increíble, y es original, porque no es que haya sido construido solo para los turistas. Así estaba cuando lo encontraron. Este es Hayat Ben Haddou. Y bueno, vamos a ir a descubrir qué hay adentro. Se trata de un pueblo al que llaman Kashba, un regalo que esperábamos ver por mucho tiempo. La Kashba de Hayat Ben Haddou nos espera. Mira esas rocas. Digo yo, ala, si hubiera un terremoto, ¿cómo no se caen? Porque están tan... Mira esa gran piedra ahí. Por eso las construcciones están del otro lado. Ajá. Es para evitar estas rocas que sí pueden ser peligrosas si se caen sobre las habitaciones, sobre las viviendas. Ah, ok. Por eso las viviendas están del otro lado, no están en la parte con las rocas. Sí, entiendo ya. Está sí en la parte donde hay solo tierra. ¿Y todos estos comercios son de las personas que viven acá? No todas viven acá, pero hay personas que viven aquí mismo, en el pueblo, pero hay otras que vienen para trabajar, cierran el fin del día y se van a su casa. Ah. Sí, hay los que viven, no sé, bueno, en los distintos pueblos, hay los que vienen de Ouarzazate para su comercio aquí en el Alcázar, en el pueblo fortificado. ¿Cómo es que ustedes evitan que venga más gente a querer vivir acá? Bueno, mira, en la parte antigua esta, nadie viene para vivir, pero digo, vienen los comerciantes para el comercio. Para ¿no les interesa vivir acá? No, porque es el campo, mira señora, es el campo con una vida un poco dura. Difícil para él que no está acostumbrado. Dura, porque sí. Está lejos, dura no, pero está lejos de la ciudad. No hay, por ejemplo, oportunidad de trabajo para la gente, para los jóvenes. Entonces, sí, por esto es una zona que no atrae mucha gente a venir vivir aquí. Entonces, se vive principalmente del turismo. Entonces, los que trabajan en el turismo vienen, invierten en la zona, hacen hoteles, hacen restaurantes, pero otras actividades económicas como industria y esto no hay por aquí. Entiendo, sí. Ay, mira qué bonito este. Como que a mí me atrae el azul. A mí me hace, venga a ver, venga a ver, venga a ver. ¡Mira! ¡Qué lindo diseño! ¡Uf! ¡Qué sueño! ¡Ah, me encanta! La Kashba Hayat Ben Haddou se encuentra entre callejuelas que suben y bajan y un entramado junto con torres y muros esculpidos como obras de arte. A ver, ¿qué estamos viendo acá? Hayat Ben Haddou, repito el nombre, es un pueblo entero hecho con este material, hecho con el adobe. Son casas hechas con el adobe, con tierra, paja, agua y nada más. Lo más sorprendente es verlo suspendido en el tiempo, intacto, soberbio y habitado aún por familias de cientos de años atrás. Son todavía pocas familias que viven aquí, en esta parte antigua, que es patrimonio de la humanidad, porque todas las otras familias se fueron para vivir en la otra parte, en la parte nueva, poblada. Entonces, digo, son unas 3 familias, casi, que viven todavía en este pueblo, pero en la parte bajita. Y son familias, son personas que nacieron aquí mismo, han heredado estas casas, estas viviendas, de sus abuelos, de sus ancestros en general. O sea, que puede ser que ya vengan de hace 1000 años para sí, atrás. Claro, seguro. Seguimos después de una trivia y corte comercial. Trivia. ¿Cómo se llama el pueblo amurallado que está a la par de la ciudad de Ouarzazate? A. Kashba de Hayat Ben Haddou. B. Kashba de la Medina. C. Kashba de la Meca. La respuesta después del corte. La respuesta a la trivia es la A. El pueblo amurallado que está a la par de la ciudad de Ouarzazate se llama Kashba de Hayat Ben Haddou. Allahu Akbar, Allah.
de los secretos mejor guardados para nosotros y el resto del mundo ha sido averiguar que en Ouarzazate podemos visitar los estudios de Cine Atlas, que son los que ocupan la mayor extensión en el mundo y se encuentran a unos 5 kilómetros al oeste de la ciudad de Ouarzazate. Estar adentro de los estudios nos da la sensación de estar viviendo una escena dentro de alguna película mundialmente afamada, y para experimentarlo, hacia allá nos dirigimos. Okay. And this is the, this one they take him 10 months to build it with the local people. Okay, entonces for, dice que lo construyeron 10 meses con gente local. Yeah. They also was used it for other movies. También lo han usado para otras películas. Yeah, like Tutankhamun. Tutankhamun. See? Mm-hmm. The Mummy. La momia. Mumia. And Los Diez Mandamientos. Los Diez Mandamientos. Sí. Uh-huh. And also for the movie Moses. Y Moisés. Yes. And two months ago. Y hace dos meses. Was using only this part. Solo se usó esta parte. That's why they changed the columns there. Por eso es que cambiaron las columnas ahí. It is a Brazilian production. Una producción brasileña. They call it Chisabel. Chisabel. Yeah, okay. This is the name. Por la construcción de su arquitectura, como por la espectacularidad de su paisaje, en estos estudios cinematográficos podemos hasta llegar a sentirnos héroes o heroínas de un personaje en la historia. A ver, aquí me siento como Cleopatra, el trono de Cleopatra. Bueno, si me acompañan, vengan a ver. Esta dice que es una de las puertas y este es uno de los sets que se usó para la momia. Aquí tenemos, ustedes recordarán nuestras paredes de la momia y también la parte de arriba de la momia. Todo esto era parte de la película La Momia. El tour que nos dieron nos transportó a todo aquello que muchas veces soñamos en las butacas de las salas de cine. This is a jail or a prison. Es una prisión. No, this is for Ben-Hur movie. Ah, esta es para la película de Ben-Hur. Usaron estos calabozos. But other movies was using the same sets. Pero de otras películas también usaron estos mismos sets. Yes, like, cuando tienen que ver con prisiones. Yes, like Jesús. La de Jesús de Nazaret se usó aquí también. And also Hércules. Hércules también. Yeah. Que todo lo construyen así adentro para que sea oscuro, para que se realmente parezca lo que tiene que parecer, que es, son este tipo de películas tenebrosas muchas veces. Samaya, sacerdotisa maya, radicada en la frontera con Argelia, viajó por tierra 20 horas para encontrarse con nosotros en un lugar mágico. Descubrimos un secreto mejor guardado, un oasis en la puerta del desierto del Sahara, donde se pidió la bendición y protección de los ancestros. Fue un acto de purificación y el Sahara nos dio el permiso. Hoy es un día muy importante, vida para el fuego sagrado. Hoy es un día que habla del peregrinaje humano, del peregrinaje de los que recorremos el planeta y el peregrinaje que cada ser humano hace hacia sí mismo para reconocerse como fuente de divina creación. Hoy es un día donde podemos prepararnos para que todas nuestras creaciones tomen fuerza, para que nuestro mensaje llegue. Y desde aquí vamos a enviar este mensaje juntas a través del fuego sagrado, conectando este vórtice de poder. Quiero pedir que los seres humanos puedan amarse los unos a los otros, sin egoísmo. Hemos aprendido muchísimas historias acerca de las personas que viven en este pueblo, ciudadela, en fortaleza, que es como le llaman ustedes.
un pueblo fortificado, pero las historias son fascinantes, especialmente cómo es que ellos viven y cómo son los servicios que ellos reciben. Cuéntame de eso. Digo, aunque estemos lejos de la ciudad, estamos a 30 kilómetros de la ciudad de Huarsasas, como he dicho, estamos en el campo, estamos en un pequeño pueblo, pero los habitantes tienen todo lo que necesitan para llevar una vida normal, una vida de seres humanos, una vida más cómoda. Entonces, electricidad. En sus casas tienen electricidad, tienen agua corriente, tienen escuela, tienen un dispensario, tienen los niños que salen del pueblo para perseguir sus estudios, tienen también transporte escolar. También el Estado, el Ministerio de la Educación Nacional, da como becas a los niños que estudian en la primaria en el campo, una ayuda por parte del Estado a las familias que viven aquí en el campo, en los pequeños pueblos. ¿Pero aquí hay escuela o tienen que salir a una escuela afuera? No, tenemos una escuela aquí, hay una escuela aquí. ¿Y si van a la universidad? Tienen que salir. Claro, son mayores, tienen que salir y también pueden perseguir sus estudios sin ninguna dificultad. Con becas. Con becas, con ciudades universitarias, con el que quiere perseguir sus estudios puede. A mí me encantó todo lo que es lo místico que hemos visto, los colores, las personas que usan sus turbantes, que por cierto, quiero que me ayuden a ponerme uno. Pero yo quisiera que le dieras a nuestros amigos televidentes algún mensaje especial que tú tengas, porque nos están viendo millones de personas. ¿Qué quieres tú decirles para que vengan y se emocionen en venir a tu país? Bueno, lo que puedo decir a propósito de mi país en general, y particularmente de mi zona, que es una zona desértica, sí que se oye hablar del desierto, se dice que es una zona desértica, pero cuando se ve desde cerca, la idea esta cambia completamente. Sí que el paisaje es árido, pero a propósito de la vida diaria, a propósito de las personas, digo que llevan una vida normal, es decir, que tienen todo lo que necesitan para una vida cómoda. Entonces, son paisajes preciosos. Entonces, el que viene para descubrir Marruecos, podemos decir que en 50 kilómetros puede descubrir tantas cosas. No puede sentirse harto de visitar, o sea, de hacer tantos kilómetros, porque son paisajes variados. Como he dicho, en 50 kilómetros se descubren unos paisajes increíbles que no se pueden ver en otros sitios. Algo que me encantó y es para despedir ya el programa es su gente. Tienen un corazón tan grande que puede abarcar el universo completo. No hacen distinciones. Ellos les encanta pues sentirse unos iguales a los demás. No importa la clase social, no importa cuánto dinero tengas o no tengas, siempre es un ambiente cordial, una sonrisa en los labios de las personas como tú. Gracias. Y especialmente la cultura islámica, que está llena de amor y muchas veces es equivocada, tergiversada, pero yo me he dado cuenta que es una cultura, es una religión islámica de amor. Eso es el mensaje que me ha dejado Marruecos. Porque despertando la conciencia del individuo, nace la esperanza de un planeta mejor. Thank you.